Uy, no se me ve, se ve Nina nomás. Hola, hola chicos. A ver, esperen. Ahí estamos las dos. Hola. Tenemos puesto el ventilador, por eso tiene los pelos volados. Igualmente siempre tiene los pelos de cualquiera porque tiene como esta cresta acá de pelo y acá se peló toda. Ayer vinieron los primos, estamos de visita en visita. Mi hermano está ahora con la familia en el sur, en Andalucía, paseando. Y pasado mañana vuelven y se quedan unos días más acá y después se vuelven para Estados Unidos. Y al otro día que se va mi hermano, viene mi prima con mi tía. Y después de mi prima con mi tía, viene mi papá con la esposa. Así que estamos a full, Nina. Y nada, re bien, re contentos de recibir visitas. Y Nina, por suerte, a pesar de que está siempre con nosotros, re sociable. Me quedo re tranqui porque no quería que fuese así de que quiere estar todo el día pegada a mí y le dan cosas a la gente. No, re bien, re sociable. ¿No es cierto, churrita? ¿Que sos re sociable? Sí, mamá. Hola. Hola. Nina. Qué linda manito que tengo yo. Chiquita y bonita que Dios me dio. ¿Qué? Ay, ah, en octubre también vienen unos amigos nuestros de Nueva York. Que nos avisaron hace unos días que vienen para acá. Así que re bien, y tienen una beba un mes más grande que Nina. Así que va a estar buenísimo conocerlas y que se conozcan ellas y pasear con los coches por Barcelona. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido, Nina! No sé si les. No. Recién estaba mirando un blog de una chica que decía que en la lactancia le dio más hambre que en el embarazo. Y es verdad. Yo estoy comiendo mucho más en la lactancia que en el embarazo. En el embarazo no comía mucho. No sé si a ustedes les pasó. A las que den teta por ahí del otro lado. Pero es increíble el hambre que me dio dar la teta. Sed y hambre. ¿Qué? ¿Qué? Miren, se me vuelan las chapas, se me vuelan los pelos. Hola, hola, hola. ¿Quién está ahí del otro lado? Que miren la pelada que se le está haciendo ahí, donde apoya la cabeza. Parece una franciscana. Ayer eran las 4:30 y no me podía dormir. Y lo que me pasa es que normalmente ya les conté que aprovecho y edito videos, me ducho tranquila. Y lo que hago normalmente cuando no me puedo dormir es mirarla. No me canso de contemplarla. La miro dormir y, ay, me encanta. No sé si a ustedes les pasa. La tengo así al ladito y la contemplo como duerme. Y hay veces que no me puedo contener y le doy algún besito o le toco la piernita y ella se da vuelta porque le molesta. Ay, pero es tan hermosa cuando duerme. No sé, es como que me da mucha ternura. Manola, ¿qué? ¿Cómo agarras tus juguetes? Agarra los chiches, agarra los chichitos. Sí, ya estoy grande. Antes me ponían acá y no hacía nada, pero ahora manoteo todo. ¿No es cierto, Nini? Ahora manoteo todo, estoy grande. Mostrale a la gente cómo manoteas todo. Thank you.
Hola, hola a todos. Acá estamos. Yo me estoy tomando unos mates. Nina ya se tomó su teta. Estábamos mirando la tele. Y ahora en un ratito vamos a salir a pasear. ¿No es cierto? Ay, les queríamos contar un par de cosas. Una que, para las mamis que estén por ahí dando vueltas, mirándonos, que a mí en el CAP, o sea, bueno, en el médico, en la pediatra me había dicho que le limpie el culito y todas esas partes con esponja. Que solamente use, eso ya se los conté, que solamente use las toallitas cuando salimos. El tema es que nunca me dijo por qué. Y resulta que con lo que le pasó a una amiga, que ahora les cuento, nos pusimos a leer por qué hay que usar por qué hay que usar esponja y no toallita. La cuestión es que una amiga mía, pobre la hija, le descubrieron que tenía como el chochito pegado, digamos. Tiene un nombre técnico que no me acuerdo ahora. Sí, después lo busco y lo dejo. ¡Salud! Después lo busco y lo dejo por acá abajo. Cuando las partes de adentro se le pegan. Y entonces dice que muchas veces viene así de fábrica, digamos, y muchas veces puede pasar luego, que se pegue luego, porque, por ejemplo, una de las razones puede ser el uso de toallitas, porque las toallitas no es agua, sino que es como un líquido que arrastra la mugre y arrastra las cosas que no tiene que arrastrar, digamos, cuando limpia, limpia no solo lo que se tiene que llevar, sino también cosas que están ahí que son necesarias para que todo eso funcione. ¿Me explico? Entonces, por eso es mejor usar, ¿cómo se llama? Esponja con agua. Entonces, nada, que les digo eso porque a mí me había pasado de que la del CAP me había dicho, usen esponja, pero no te explica por qué. Entonces yo seguí usando la toallita porque era más cómodo. Y ahora que sé por qué, ¿qué pasa? Nina, ¿qué querés? Y ahora que sé por qué, no, obviamente estoy usando la esponja porque sé por qué. Así que cuando uno, si hay algún médico pediatra por ahí o alguna profesión donde hay que explicar algo, digan el por qué. Porque si no uno, como que dice, bueno, a ella le gusta, a la pediatra le gusta que le pase la esponja, pero es más cómodo la toallita. Si uno supiera que puede traer problemas, haría caso. Cuando a vos te dicen, hacé tal cosa, y no te explican por qué, es mejor explicar para que uno haga caso. Y entonces, lo mismo que cuando uno es padre. Cuando yo era chica, que me decía, yo decía, ¿por qué tengo que hacer tal cosa? Porque lo digo yo. Y la verdad que no era una explicación muy válida. A ver, hay veces que sé que no sé, que podés explicar. Y hay veces que sí, que si el chico se pone denso, terminás diciéndole porque sí. Pero bueno, hay que tratar de que la primera opción sea por la razón. ¿No es cierto? Me estoy yendo por las ramas. Y después lo otro que también tenemos que contarle es que estamos hasta los cojones de los vecinos, no podemos más. Mami se despierta llorando, va, se despierta, no llega ni a dormir. Pero les juro que me levanto de la cama llorando de la desesperación porque es impresionante el ruido que hacen. Nina duerme, por suerte, pero toda sobresaltada hace todo así, me pone, nos vamos a mudar. Porque como leí en los foros, al final la gente que termina hasta los huevos se termina mudando porque no hay forma de combatir gente incivilizada. Así que nos vamos a mudar. Una vez que se vayan todas las visitas que vienen a vernos, vamos a empezar a buscar, ¿no es cierto, Nini? Una vez que se vayan todas las visitas, vamos a empezar a buscar departamento, casa, ya veremos. Si puede ser más cerca del trabajo de papi. Así papi no tarda tanto en llegar. Y les juro que no veo la hora de hacer eso porque no veo la hora de irme. No aguanto más, chicos, no saben. No sé si hay alguien del otro lado que tenga problemas con los vecinos, pero Dios mío, qué impotencia no poder hacer nada con gente incivilizada.
No, no saben lo que es. Arrastran muebles, gritan. El otro día subió José a decirles, por favor, tengo una bebé. Es más, José trató de hacer el papel de poli bueno, digamos, y decir, yo si tuviera otra edad no tengo problema, los entiendo perfectamente que hagan lío, qué sé yo, pero ahora estoy en otra etapa y tengo una bebé, por favor. Se le cagaron de risa en la cara porque le dijeron, sí, ahora dejamos de hacer lío, a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana se acostaron, un martes. Pero aparte, no saben, es como si lo estuviéramos acá adentro. Mueven muebles, gritan, no sé qué hacen. No me interesa saberlo, lo que me interesa es pirarme de acá, no aguanto más, qué mala decisión. Porque elegí yo este departamento, pero bueno, ¿qué iba a saber, chicos? La verdad que cuando vine a verlo, había una familia portuguesa viviendo. Y se volvieron a Portugal. La verdad que la chica me podría haber dicho, no vengas acá porque no vas a poder dormir. Yo cuando vengan a ver el departamento le voy a decir al chico de inmobiliaria, tratá de mostrar el departamento cuando yo no esté, porque no voy a poder mentirle a la gente diciéndole sí, qué divino, porque el departamento es divino, pero anda a aguantarte a todos los vecinos, no, deja. Yo no puedo mentir, así que mejor que lo muestren cuando yo no esté. ¿No es cierto, Nini? Y bueno, y ahora vamos a ir a buscar a papá a la parada del metro y vamos a dar unas vueltecitas. ¿No es cierto, amore? Que ya tenés ganas, ¿no? De salir. ¡Chau, chicos! Deciles, ¡chau! ¡Chau, chicos! ¡Qué linda manito! ¡Qué linda manito, chicos! Está a puntito de hacer qué linda manito. Miren, ahora está agarrando la correa de la cámara. ¡Qué linda manito! ¡Tiri-ti-ti! Chau, me voy a pasear. Adeu, fideu. Mi hermano está cocinando super sexy, con un delantal super sexy. ¡Se me sale! Es el único delantal que tengo. Ay, quiere salir hacia la calle a ver qué pasa. Está haciendo milanesas, ya las hizo él. Gigantes. Le falta el aceite todavía. ¿Querés un plato para ir poniéndolas? ¿Querés un plato para ir poniéndolas? Ah, sí, por supuesto.